Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día. Energía en cada corazón. Energía de nuestra región. Energía de nuestra flora y fauna. Energía que ilumina el mañana. Energía que nos brinda bienestar. EDEC, la energía de nuestra gente. Hola amigos de Nuestra Gente, como es costumbre, cada semana les traemos toda la información y noticias de la empresa de energía del Quindío. De parte de todo el equipo técnico y de producción de nuestro informativo, le enviamos un saludo a todas las madres que celebraron su día el pasado domingo. ¡Bienvenidos! EDEC, la energía de nuestra gente. La empresa de energía del Quindío cumple con todas las normas y procedimientos establecidos por la ley. Así lo ratificó el Contralor General de Medellín, el doctor Carlos Alberto Escobar Álvarez. La EDEC, al hacer parte de este grupo de empresas públicas de Medellín, EPM, puede ser supervisada por este ente de vigilancia. Estamos haciendo una visita a las filiales de empresas públicas. Estamos conociendo la empresa de El Quindío, la empresa de energía de El Quindío, conociendo su plan de negocios, sus instalaciones, conociendo cómo va el manejo de la parte operativa de la institución. Es una función que nos toca a nosotros desplazarnos y para también informarles a los sujetos de control cómo estamos ejerciendo el control fiscal desde la ciudad de Medellín, donde hablamos de un control proactivo, un control preventivo, apoyado en la pedagogía fiscal. La empresa de energía del Quindío nos debe suministrar anualmente la rendición de cuentas, donde evaluamos el talento humano, evaluamos la parte ambiental, evaluamos los resultados de todos los proyectos de la administración, evaluamos el control interno, evaluamos, revisamos la cuenta y luego determinamos un dictamen integral de toda la administración. Dentro de nuestra función constitucional y legal, nos toca también abrir un espacio a la participación ciudadana y tenemos nuestra Contraloría Auxiliar que atiende todas las quejas de la comunidad y los derechos de petición, como vemos que aquí también lo hacen en esta empresa. Y también en la parte institucional, también nosotros coayudamos a que los proyectos de las instituciones también se realicen. Venimos dando de ese mensaje de que la idea de nosotros es que las entidades de control, las entidades que vigilamos, si vemos alguna deficiencia en alguna obra que está emprendiendo la entidad, nosotros le advirtamos a la institución para que haga las correcciones, los correctivos a tiempo y así evitar que una obra termine con deficiencias en la planeación o deficiencias en los diseños o en la calidad. Tengo que felicitarlos porque tienen unas instalaciones modernas, muy a gusto para los clientes. Estuve visitando las oficinas de atención al cliente, de verdad que da gusto acudir a una empresa de estas en cuanto a la organización, el ambiente laboral y el ambiente con el que llega aquí el cliente para hacer un reclamo. O sea que hay que felicitar a la empresa por las buenas instalaciones que tiene en estos momentos. Podemos decirlo con gran tranquilidad que la Contraloría General de Medellín, en la evaluación que hizo el año pasado, el 2010, al evaluar la gestión de esta entidad, podemos decir, para tranquilidad de la comunidad, el dictamen financiero fue limpio. O sea que la comunidad de esta querida ciudad puede ser tranquila de que hay un manejo eficiente de los recursos en la empresa de energía del Quindío. Todas las subestaciones del departamento del Quindío se encuentran automatizadas y funcionando al 100%.
Las cámaras de nuestra gente acompañaron a funcionarios de la empresa en labores de mantenimiento en la subestación Paraguaycito, ubicada en el municipio de Buenavista. Veamos cómo se realizan estas tareas de revisión de equipos y redes que permiten un servicio continuo y seguro. Nos encontramos en la subestación Paraguaycito. Esta subestación es la que nos brinda el apoyo o el servicio a los municipios de Córdoba, Pijao, Génova, Barcelona. Trabajos de mantenimiento en los equipos, pruebas en los equipos e instalación de afloramientos para dos circuitos, la ladrillera y el circuito nuevo Darién. Los invito para que hagamos un recorrido y todos veamos las diferentes actividades que se desarrollan acá en esta subestación. En esta parte estamos haciendo pruebas al sistema de control y protecciones de la subestación, el cual consiste en un dispositivo que se denomina IED, es el alimentador principal de los circuitos de distribución. El procedimiento es la inyección de corrientes y señales al equipo a través de una maleta de inyección que coordinamos a través de un sistema de cómputo. Entonces hoy estamos aquí en la subestación haciéndole prueba a los interruptores de potencia con un equipo que este que usted puede ver acá es el CCP100, un equipo de última tecnología que adquirió la empresa. ¿Qué beneficios? Prevenir fallas, prevenir accidentes y mantener el equipo en óptimas condiciones. Como empresa que aplica la tecnología de punta, tenemos todas nuestras subestaciones interconectadas. Aquí realizamos pruebas de comunicación y de cada uno de los equipos con el centro de control. Aquí enviamos cada una de las señales para asegurar que cada uno de los eventos que se generen en la subestación lleguen a nuestro centro de control, que está en Armenia. En este momento lo que estamos haciendo es un trabajo conjunto. Contratistas en Gelel, Interventoría Externa AP Plus, el grupo de mantenimiento de la empresa de energía del Quindío es hacer una adecuación de cambio de una de las líneas subterráneas que, como ustedes pueden observar, en este momento se está provisional. Lo que se está haciendo es ingresar las líneas por tubería nueva con recámaras previamente que se hicieron por parte del grupo de obras civiles de la empresa y se hace la adecuación completa a las estructuras. También se cambian algunas estructuras y se están cambiando algunos de los cables, pues, que están en un calibre menor. Nosotros hacemos todo lo que es poda. Los árboles que interfieren con las redes de energía. Las podas las hacemos técnicamente, conservando el medio ambiente, siguiendo las normas requeridas por la CRQ. Todas las podas que nosotros hacemos con la técnica de caso. Usamos un cicatrizante para darle la seguridad al árbol de que no se vaya a afectar fitosanitariamente. Pues hemos tenido la oportunidad de evidenciar algunas de las acciones que DEC viene adelantando para mejorar la calidad y continuidad en la prestación del servicio de energía. Todos trabajando de manera conjunta y mancomunada para mejorarle el servicio a nuestros usuarios. We'll be right back.
oyentes, que vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos. Y recuerde nuestras líneas de servicio al cliente. 115 desde Armenia, 018000-910-115 fuera de Armenia. 036-746-4300 desde su teléfono celular. Y no olvide visitar nuestra página web www.edec.com.co. Él es un respetadísimo empresario de la región, de una trayectoria casi impecable. Es el modelo a seguir de sus hijos. Su esposa lo apoya siempre. Solo cometió un error. Hoy es buscado por robo de energía. Porque lo nuestro es nuestro, no defraude. Denuncia el robo de energía. 018000-910-115. La energía de nuestra gente. Pague en las oficinas de la empresa de energía del Quindío las facturas de UNE, Telefónica, Telmex, Movistar y Efigas. Un servicio sin costo adicional. EDEC, la energía de nuestra gente. Contratistas y acreedores de la empresa de energía del Quindío, nos permitimos informarles que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas es hasta el día 20 de cada mes. EDEC, la energía de nuestra gente. ¿Qué está de moda? Está de moda ahorrar energía. Si reemplazamos las bombillas tradicionales por bombillas ahorradoras, estás de moda. Empresa de Energía del Quindío, la energía de nuestra gente. Tú estás de moda. Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día. Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día, denúncielos inmediatamente en el teléfono 018000-910-115. Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente. Denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica. La energía de nuestra gente. Él es un respetadísimo empresario de la región, de una trayectoria casi impecable. Es el modelo a seguir de sus hijos. Su esposa lo apoya siempre. Solo cometió un error. Hoy es buscado por robo de energía. Porque lo nuestro es nuestro, no defraude. Denuncia el robo de energía. 018000-910-115. La energía de nuestra gente. Entendí que es responsabilidad social cuando don Luis me contó que gracias a la electricidad que trae EPM, en la escuela de su vereda van a usar el televisor para la clase de ciencias. Devolvemos en beneficios lo que pagas por los servicios. Esto es responsabilidad social empresarial. EPM, estamos ahí. Central, pendientes que seguimos con el informativo de la EC. Continúan las jornadas de socialización del informe de gestión del año 2010. En anteriores oportunidades se ha invitado a periodistas y accionistas, y ahora es el turno de los concejales de la ciudad de Armenia, quienes visitaron nuestras instalaciones y conocieron a fondo los programas que desarrolla la empresa desde el año pasado y continúan desarrollándose en este año 2011. Yo considero que el informe de gestión lo refleja, unas utilidades que van acorde con la eficiencia que manejan, una empresa que maneja el tema contractual de manera eficiente, una empresa realmente organizada, una empresa que es ejemplo para los armenios y para los quindianos. Para escuchar lo que hacemos, queremos decirles que en la medida del conocimiento de lo que hace la empresa. Creo que los concejales de la ciudad de Armenia nos vamos muy satisfechos porque no solamente es una empresa que presta muy bien su servicio misional como es la energía, sino que también tiene muchas otras servicios adicionales. Estamos muy satisfechos también, muy contentos de la labor social, de la labor que está haciendo las comunidades, la empresa Energía del Quindío,
también de la financiación social que está haciendo a sus usuarios. Por eso estamos convencidos que esta es una empresa que, a pesar de que tiene una participación muy importante de una empresa que no es de la ciudad, está comprometida con la ciudad y el departamento. La reposición de las redes eléctricas, la modernización y la automatización de las soluciones, el igual que ustedes conocieron, la ampliación y la reposición de la capacidad transformadora. Yo considero que es importante entender que el EDEC la podemos considerar como la mejor empresa, como la empresa número uno en el departamento del Quindío, con mejor tecnología, una empresa certificada en todos los aspectos, una empresa que es ejemplo para todo el país, para toda Colombia. Yo considero que no podemos descartar ese gran aporte que la empresa de energía le está haciendo a todos los quindianos. Un saludo muy especial para los amigos de nuestra gente. El Consejo de la Ciudad de Armenia está muy satisfecho, se va muy contento de la empresa Energía del Quindío. Queremos que nos acerquemos más, que si bien es cierto, esa es una entidad pública y la de es una entidad privada, pensamos que podemos estar de la mano. Para nuestra gente, un gran abrazo. El Quindío se ha visto perjudicado por la actual temporada invernal, afectando nuestro sistema de distribución eléctrica. Queremos contarle qué acciones se están tomando para evitar y contrarrestar los estragos en nuestra región. Por ello tenemos hoy al ingeniero Jorge Iván Robledo, líder del equipo de operación, quien nos contará sobre la actualidad de esta problemática en nuestro departamento. Los municipios que se han visto más afectados son los municipios de la cordillera, siendo de estos Salento, Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova, así como municipios del otro costado del departamento que son Filandia y Quimbaya. Y el tiempo que ha demorado la empresa en atender estas solicitudes, entre 1 y 2 horas, para poder llegar al sector donde ocurrió la falla y hacer las reparaciones pertinentes. Han habido sectores con una duración mayor. Por ejemplo, en el caso de Génova, en estos momentos continuamos con la reparación de un sector grandecito en la parte veredal, teniendo en cuenta que hay un difícil acceso a ese sector por las vías que se encuentran taponadas por los derrumbes. Las recomendaciones es que cuando viene un fuerte vendaval, una fuerte tormenta, lo primero que deben hacer es desconectar los equipos eléctricos para que esos no sufran ningún daño a raíz de los rayos y las descargas atmosféricas que ocurren en el momento. También, cuando hay una falla en el servicio de energía, si ellos ven algo o escuchan algo, por favor, notifíquenlo a la empresa, a la línea de atención al cliente 018-910-115 o dentro de la ciudad de Armenia al 115 e informen qué fue lo que escucharon, qué fue lo que vieron o cómo se encontraba en ese momento el servicio, qué fue lo que ocurrió para poder que nuestros inspectores puedan llegar en el momento más rápido posible al sector de acuerdo con las indicaciones que el usuario nos pueda dar. La empresa Energía Quindío siempre está atenta a poder solucionar todas esas dificultades o esos problemas en la prestación de servicio de energía eléctrica. Esperamos que contar con su colaboración y su comprensión debido a la difícil situación invernal que estamos viviendo en estos momentos, y tengan en cuenta que EDEC está para brindarles cada vez un mejor servicio. Para reducir los inconvenientes con las comunidades, nuestro equipo de gestión social se encarga de establecer contacto con los habitantes y comunicarles todas las actividades programadas y los horarios en los que no se podrá contar con el servicio de energía. A este programa se le llama mitigación de impacto. Conozcámoslo. Mitigación es una de las líneas de trabajo de la empresa de energía del Quindío. Trata de minimizar el impacto que generan las acciones técnicas y comerciales de los diferentes proyectos en el departamento del Quindío, en todas las zonas, tanto rurales como urbanas. Este programa está compuesto por 3 etapas. El primero es el antes. Es la etapa inicial donde uno inicia un recorrido con los diferentes áreas de la EDE. Va expansión, va el contratista, va interventoría,
y voy yo como gestora social. Recibimos las actividades que hay que realizar, identificamos el sector que vamos a trabajar, identificamos usuarios representativos o con cargas especiales. Identificamos también los líderes del sector, el grado de impacto que va a tener este proyecto en la comunidad. Por lo tanto, hay que observar qué tipo de comunidad es la que vamos a impactar. Señores de la DEP vinieron a informarnos que nos iban a hacer unas reparaciones eléctricas sin ningún costo para la comunidad. Y también para los brindan. A toda la comunidad nos van a arreglar aquí todo este barrio Simón Bolívar. Pues el proceso fue desde un principio cuando yo fui a la empresa, la DEA, empecé a solicitando sobre con una carta para que me hicieran el traslado del poste, que en el momento pues, me atendió un ingeniero que pues, en el momento tengo presente el nombre y el hombre me colaboró muy satisfactoriamente en esto y me dijo que eso se demoraba un tiempito, pero que él me iba a colaborar en todo lo más posible para tratar de que fuera todo lo mejor de eso y así se cumplió. La segunda etapa, el durante, es el acompañamiento social a las obras técnicas de los proyectos, donde somos esa vía de comunicación entre el usuario y el contratista. También apoyamos dando recomendaciones de todos los temas de interés de energía. Lo que pasa es que el medidor se cambia en caso de que tenga la carcasa rota, los bornes quemados o tenga cualquier otra anomalía en los sellos. Entonces ahí sí tendríamos que cambiar. Pero de esa no es la intención ahora. Sí, la intención ahora es solamente colocarles la cajita hermética y cambiarles el cable. La última etapa consiste en realizar un sondeo final con el usuario para llegar a feliz término de las obras realizadas. Por tanto, se firma un acta de satisfacción como constancia de los compromisos adquiridos con el usuario. Y ya después, finalmente, pues, después de que ya terminaron todo el trabajo, ya vinieron con una hoja pues, de satisfacción para que la firmara, pues a ver cómo había quedado yo a gusto con eso. Por eso le firmé, porque había quedado a gusto con el trabajo que hicieron. Tengo un negocito de una fotocopiadora y cacharro en general, internet. La demora no es mayor, sino por hora y media de suspensión del servicio eléctrico. Y todo fue un beneficio de mi negocio y de toda la comunidad. Bueno, amigos de Nuestra Gente, hemos llegado al final de esta emisión semanal. Recuerden que pueden seguirnos a través del Facebook y si desea ver de nuevo este programa puede hacerlo a través de YouTube. Nos vemos dentro de 8 días con más información de la empresa de los quindianos. EDEC, la energía de nuestra gente. Buenas noches. Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día. Energía en cada corazón.